Todo listo. Viene a mover el conjunto nacional mexicano. Rafita Márquez tiene la pelota. Comienza el encuentro. Tratan primero con Salcido. Va contra el hombre del City, que es en ese sector Glenn Johnson. Johnson saca el esférico. El esférico lo recupera México. Atención con este disparo que viene de larga distancia. El balón se escapa, pero Juárez en la Universidad Nacional se nos anima. Se trata de meter al área. Atención con esta, Guillermo Franco. Mano a mano, media vuelta. Y bien, viene el gol, viene el gol, viene el gol. Giovanni, llega Giovanni, le pega. El balón es desviado, señoras y señores. Río Ferdinand. Van con 5 al remate. Terminó la pelota. Crouchy King la gana con una pelota dominada por el equipo mexicano. Paul Aguilar se da un tiro de esquina increíble. Esta puede ser interesante. Ya pasó, atención que viene Giovanni. Giovanni va y encara contra Río Ferdinand. Gol, gol de Vela, gol de Vela. Impresionante, Robert King. Y Steven Gerrard, gran centro, remota. El Conejo Pérez, Crouchy, otra vez gol. Gol de Inglaterra, Peter Crouch. Qué historia tan fatídica, señoras y señores, en Londres. El centro, atención con el remate de cabeza, la pelota queda dentro, gol. Gol. Pelota detenida, vamos, ojalá Franco pueda seguir. Está cojeando, está lastimado. El tobillo derecho ni siquiera festejó. No solo porque van perdiendo, sino porque el tipo no puede apoyar. Ojalá no sea grave lo de Guillermo Franco. Que lo decíamos, Jorge, el tipo tiene una y la mete. Punto y final, ¿no? O sea, comienza la parte complementaria. Siguen entonando Dios salva a la reina y Dios salva a su equipo. Porque vaya que México le ha dado un baile en el primer lapso al conjunto de la Rosa. Largo balonazo por parte de Joe Hart. Johnson que va y encara, sigue Johnson, 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 ¡qué golazo metió Johnson! No me diga que en el complemento ya vienen en serio. Así se mueven los hombres de Capello. Steven Gerrard mete el disparo y le termina saliendo directo hacia el arco del guardameta Oscar Pérez. El balón se escapa dentro del área de tres mexicanos buscando el centro, marcado por 4 futbolistas de Inglaterra. Ya va el centro, es rechazado de forma importante por King. Otra vez el rebote, el disparo, le pegó Pablito Barrera de los Pumas y en el fondo Joe Hart. Joe Hart con el trazo muy equivocado hacia Glenn Johnson, que bien la recupera en ese sector Torrado, después Carlos Vela, y ahora se queja ligeramente, no la pudo capturar el conjunto inglés. Se le escapa el balón a Miller. Atención con Giovanni Dos Santos, Vela y Chicharito. Allá va Chicharito, allá va Vela. El balón al segundo palo, se lanza el hombre del Arsenal y no puede rematar ahí. Y ahí está también Andrés Guardado. Doctor García ya ingresó. Se fue Carlos Vela, no era para mí. Ahí viene Joe Hart. Arriba fue el balón. Buscando a Rooney. Jermaine Defoe. Es una bestia, Jermaine Defoe. Es una bestia, Jermaine Defoe. Agarra a Jermaine Defoe. Saca la pelota desde el fondo. Rafita Márquez. Marcando Miller. Atrás de ellos Baines. A ver qué hace Barrera. Enganchó bien, puede impactar el disparo. En el fondo no da rebote el guardameta Joe Hart. Esta bola. Jermaine Defoe, toca filtrado, viene Rooney, qué jugadón, piden penal, piden falta, piden tiro libre, piden algo, se cae Steven Gerrard, señoras y señores, hay amonestación para Pablo Barrera, un metro adelante de la línea, 5 mexicanos y Guardado, ya son 6, Giovanni Dos Santos con los berrinches, ya me lo amonestaron. Saldrán todos los mexicanos. Mete la mague. Viene Steven Gerrard. El disparo. El balón pasa simplemente a un lado del palo izquierdo. Mete un buen cambio. Se compromete Baines en la recepción. Viene desde el fondo el autor del 1-0 King. Y largo trazo. Solo, solo. Sale el Conejo Pérez. Le queda Rooney. Qué mala suerte. Llega Rooney. No hay portero. Llega Rooney. Llega Rooney. Llega Rooney. Llega Rooney. Lo saca. Aaron Lennon va y encara con velocidad. Qué jugada está haciendo Lennon. Sigue Lennon, el Mazo Rodríguez lo detiene. Qué forma de encarar por parte de Lennon. La puntió de una sola y metió velocidad pura. Baines quiere con la pierna izquierda. Le pega al sector defensivo y revienta el balón. Y el resultado es negativo. Viene Andrés Guardado. Rechaza desde el fondo Glenn Johnson. Pide falta. El árbitro dice que no hay tiempo para más. Señoras y señores, se acaba el juego. El Capello y el Vasco Javier Aguirre se saludan.